Muy buenas tardes otra vez, estamos aquí, por más que no quiero yo salir a cuadro, darle más cuadro al presidente Andrés Manuel López Obrador, a diario se empeña en volver a atacarme, en volver a atacarnos a nosotros los verdaderos periodistas, y estamos otra vez aquí, somos la nota y ahora ¿cómo se puede decir? Es algo muy grave lo que está pasando desde Palacio de Gobierno. Yo, Crico Gómez Deadpool, estoy aquí para criticarlo siempre, para siempre defenderme de las injurias que desde Palacio de Gobierno diario me atacan, diario me dicen chayotero. Y ahora es algo muy grave lo que tenemos que decirle al público, que entienda el público, que desde Palacio de Gobierno hay odio, hay rencor hacia la ciudadanía, hay odio hacia sus contrincantes políticos, que las corcholatas del presidente van en picada estrepitosa y doña Jaletina es la que está subiendo como la espuma, mi querido Humberto Pajas. ¿Qué opinas tú de que hoy doña Jaletina está subiendo increíblemente en las encuestas? Está ya casi a la par de quién te gusta, de Adán Augusto, de Noroña. O sea, sin temor de equivocarme, yo creo que va 1 o 2 puntos más arriba de ellos. ¿Qué opinas de esto, Humberto Pajas, de esta subida como la espuma de doña Jaletinas cuando nadie la conocía? Nadie la conocía, dijeron, ¿quién es ella? Una indígena que vende jaletinas y que se hizo millonaria y para arriba, Humberto Pajas, haznos tu reflexión. No, yo ¿qué le puedo decir yo? Pues, la senadora Xochitl ha sido, la verdad, un símbolo muy importante en el país, pues, porque indígena, desde abajo comenzó, recorrió 365 días caminando, vendiendo gelatinas, ya hasta con los pisitos como de polvorón. Es un, ¿cómo le puedo decir? Es un éxito la senadora y yo creo que sí va a alcanzar la presidencia. Sí, va a alcanzar la presidencia, claro que la va a alcanzar la presidencia, pero hay algo grave, Humberto Pajas, hay algo muy grave aquí con la senadora doña Jaletinas. En estos días se ha fraguado un gelatinicidio, así como se oye, lo saqué del diccionario, gelatinicidio. Así se oye, un gelatinicidio donde quieren atentar contra la vida de doña Jaletinas. ¿Por qué Humberto Pajas, si ella no le hace daño a nadie, trabaja honradamente doña Jaletinas en su empresa de que pone aire acondicionado y que para computadoras? Y pues ahí tiene sus contratitos, Humberto Pajas, sus contratos legales que el gobierno quiere hacerlos pasar por tráfico de influencias, otros delitos para quitarle de la contienda electoral. Y ahora se inventan esto del gelatinicidio. O sea, es importante que el público sepa, el público que nos ve, que sepa que desde Palacio de Gobierno diario se nos ofende a los verdaderos periodistas, a diario se nos humilla y nos echa la gente encima. Imagínate, Humberto Pajas, que un loco, que un loquito de la 4T quiera atentar contra nosotros. Ya lo hicieron contra mí, no ha pasado nada, nada ha pasado, no me han dado respuesta de si los agarraron, si no los agarraron, de quién fue. Ahora van sobre doña Jaletinas. Es algo que yo repruebo completamente y que el presidente ha orquestado desde Palacio de Gobierno, día con día, con este odio y rencor. Pero yo no entiendo, Humberto Pajas, ¿por qué? ¿Por qué contra doña Jaletinas? ¿Por qué? No, pues yo creo que porque le tiene envidia, pues porque pues ella ha sido todo por México, ella ha hecho muchas cosas grandiosas y pues le tiene envidia y ya ve el presidente cómo es, que usted le tira, el presidente le tira a usted todas las mañanas, o sea, no se canse de usted, ya hasta lo sueña. Sí, es lo que yo digo, pero una persona tan honesta como doña Jaletinas, ¿por qué hacer un gelatinicidio? Es increíble lo que está pasando. Si algo le pasa a doña Jaletinas, el país entero vamos a llorar.